a todos, bienvenidos a la segunda parte de la construcción de Hill House, esta vez con la decoración interna de la casa. He empezado por supuesto por lo que es el corazón de la casa, que es el hall de entrada. Traté de poner las estatuas que se ven, principalmente, es lo que se ve más en las tomas de la serie de televisión, son las estatuas a los costados de la escalera. No tenemos ese tipo de estatuas, las únicas estatuas de mujeres que hay para interiores son las estatuas del pack de vampiros, de la vampiresa misteriosa, y bueno, fue las que puse al final ahí. La iluminación de la casa fue también un poco un reto, porque es una casa principalmente oscura, pero traté de darle luz porque quiero que la casa sea jugable, no solamente sea una casa bonita o una casa homenaje, sino que también sea una casa jugable para el juego, para cualquiera que quiera descargar la casa. La casa ya está en la galería. Mi nombre en la galería es Carmen Mila. Y ya pueden encontrar la casa allí. Si tienen algún problema, simplemente me dejan un comentario y se soluciona. De todas formas, yo probé la casa en el juego con mis Sims. La casa funciona. Todo lo que tiene que funcionar, funciona. La casa tiene muchas actividades. Utilicé el pack de lavandería, el pack de la colada en español. Tiene lavadora, tiene secadora. Tiene una cocina bastante amplia. Es una casa antigua, en la serie de televisión no tenían lavavajillas ni cosas de ese tipo, pero se las puso los Sims. Y la casa cuenta con muchas habitaciones, tiene 5 dormitorios, 2 baños y por supuesto la biblioteca, que también se ve mucho en la serie de televisión, y el cuartito misterioso también lo puse. Espero que lo puedan jugar bien. El jardín interior también, con las estatuas del pack de jardines. Utilicé prácticamente todos los packs, no me detuve a mirar qué packs era lo que estaba utilizando, pero creo que aunque no tengan alguno de los packs, la casa es jugable, perfectamente jugable. Se le pueden cambiar el color de las paredes, se puede cambiar el color de los pisos, eso ya depende de cada uno. Lo que yo traté de hacer fue algo inspirado en esa casa y me dejé llevar por ese tema, por las fotos que veía, los colores de las paredes. Los baños los ubiqué de la forma que a mí me pareció, porque no sé bien dónde están los baños en esa casa, pero los Sims necesitan sus baños, así que hay un baño en la planta baja y hay un baño en la planta de la segunda planta, un baño bastante grande con 2 habitaciones, y eso es toda la parte del primer piso, todo madera. Yo no estoy segura si esas paredes son, ese es el cuarto de la biblioteca que se ve mucho en la serie de televisión, con el balcón. Traté de hacer el balcón, por supuesto no tenemos escalera espiral, así que la escalera espiral no está, pero se puede agregar perfectamente con un mod. Tenía pensado agregar un mod para hacer las fotos al final, pero después me olvidé. He visto que hay mods de escaleras espirales y posiblemente con suerte en alguna próxima expansión o pack de los Sims tengamos nuevo tipo de escaleras. Tuve que reordenar algunas cosas en la casa para que quedara bien los techos, sobre todo el segundo piso. Ese es el jardín interno con las estatuas y un banco, hay una especie de sofá en ese jardín que también se ve en algunas fotos, sobre todo la protagonista está centrada mucho en ese jardín. Tiene una sala que es la sala donde ella hace esos dibujos o planos de las casas. Yo ahí puse un atril de pintura, que es lo que más se acerca a lo que sería una sala de dibujo, una sala de ese tipo, porque ella creo que es decoradora de interiores, si no me equivoco, y hace sus planos y sus dibujos ahí. La casa también tiene piano, por supuesto tiene mesa de ajedrez, esa cocina, que es una cocina bastante grande. Me costó un poco elegir los muebles más adecuados para la cocina, no quería que fueran ni muy modernos ni tampoco demasiado antiguos. En esa misma cocina al costado hay 2 cuartitos pequeños que se ven en la serie, que creo que en uno hay una especie de lavadora de ropa. Yo ahí puse la lavandería para los Sims y eso fue lo que mi imitación de lo que es ese elevador de ascensor para comida que había en las casas antiguas de ese tipo. Ahí está la mesita, en el cuarto de al lado hay también mesa, hay un bar, y creo que en la versión que publiqué en la galería hay algunas cosas para mascotas, hay comideros, los bols de comida para los perros y gatos,
y creo que hay un árbol para que jueguen los gatos. Este es el comedor, que también lo agrandé después porque la posición de la mesa es diferente y quería que estuviera igual, por lo menos en eso. Así que después también agrandé un poco el comedor. Esta es la famosa biblioteca que después da al cuarto con la escalera espiral. Ahí hay una computadora, creo que hay ahí. Hay dos computadoras en la casa, una en la biblioteca y una en el cuarto de uno de los hijos. Ahí está, hay bastante libros, bastante libros. Puse un televisor también, porque a los siempre les gusta ver televisión, pero hay muchísimo libro en la casa, hay muchas estanterías con libros, porque era lo que más se hacía en esa época, era leer. Y cuando hablo de esa época, hablo de los 70, que creo que la película está ambientada en los 70. Me tomó tiempo elegir, sobre todo no tenemos muchas alfombras del tipo antiguas, así que dentro de las alfombras que había traté de imitar las alfombras de la foto que veía de la casa. Ese cuarto está completamente alfombrado, por lo que pude ver, así que también lo alfombré. Y traté de poner ese pequeño balcón que hay también, porque hay otro balcón aparte del de la escalera espiral. Y ahí seguí con lo mejor que pude con los muebles que el juego tiene, que probablemente sean exactamente los muebles de vampiros, que son los que más se parecen a este tipo. Ese es uno de los muebles, creo que del pack de Vintage, Glamour Vintage. Pero los muebles que he utilizado prácticamente son todos del pack de vampiros. Lo mismo con los cuadros, ese es del pack de perros y gatos. Y el jardín, por supuesto. Hay una entrada, una salida o entrada, para lo que se quiere usar es lo mismo, del jardín interior al balcón exterior. Ahí traté de hacer ese banco redondo o ese asiento redondo que hay en el jardín. Tomó tiempo tratar sobre todo de imitar lo que se ve en las fotos en la casa. De todas formas, al final me cansé un poco de parar a cada rato a ver las fotos y empecé a hacer la casa de acuerdo a lo que me acordaba también. Ese jardín no tiene muchas plantas, tiene las estatuas, que es lo que más recordaba yo de la serie de televisión. Y solamente tenemos dos o tres estatuas para poner ahí, así que puse las que teníamos de los juegos, del pack de jardines. Y cambié lo que es la iluminación de la casa, después la cambié. Al principio utilizo esas lámparas, plafones, porque son las que mejor luz tienen, pero cambié toda la iluminación de la casa después por sí, arañas o candelabros, cosas más de la época. Este es el baño de la planta de abajo. Al lado hay un cuarto que es una especie de granero o algo exterior para el jardín. Ahí no puse nada, al final me olvidé, pero se pueden poner todo lo que es actividades de jardín ahí. Si tienen todo lo que es de florería para hacer buque de flores, esas cosas se pueden poner perfectamente en ese cuarto y hacerle una entrada o una entrada desde el jardín. Eso no es problema. Los baños son un tanto lujosos, porque son los muebles que más le daban o le quedaban bien a la casa. No me detuve a cambiar el color de las luces. Por lo general dejo las velas en su color natural, quedan un poco mejor. Este creo que es el cuarto de pintura. En el cuarto de pintura se ven varias bibliotecas y varios archivos o cosas típicas de gente que hace ese tipo de diseños de interiores o arquitectura, que por ahora no tenemos. Esa es una de los hogares a leña, que después los cambié porque solo hay dos. Más biblioteca, me emocioné mucho con el tema de las bibliotecas. Hay libros por todas partes en la casa. De todas formas, como digo, eso después cada uno lo hace a su forma. Es un cuarto un poco complicado de hacer, de llevar, porque no se ven como la mayoría de las partes de la casa, solo se ven algunas partes, algunos rincones de las habitaciones y no todos. Había pensado poner un escritorio, pero después lo cambié por un atril de pintura. Seguí pensando en que puse algunos instrumentos de música. Ahí está el atril que al final puse en el medio de la habitación. En la habitación del lado está el piano y creo que hay un violín. Sí, un piano, un violín, ajedrez, tienen de todo un poco los Sims. Lo que sí no tiene la casa
son cosas modernas, o lo que podríamos llamar cosas modernas, pero sí tiene prácticamente de todo tipo de actividades. Esas son todas cosas del, por supuesto, del catálogo de depuración, algunas esculturas de madera y cosas de eso. Creo que son todos papeles del pack de Strangeville que quedaban bien en ese cuarto, porque es un cuarto que no está demasiado lleno como gran parte de la casa. La casa no está demasiado decorada, ellos, la gente que vive en la casa en la serie de televisión, están de paso prácticamente, pero como están reformas, no está muy llena, no está muy decorada. De todas formas, la casa que bajé en la galería está suficientemente decorada como para que los Sims tengan de todo. Ese es el cuarto de la televisión, que yo le agregué una televisión, porque no tienen ellos, creo, televisión. Y quiero, ahí también hay un equipo de música. Siempre tengo problemas con las cortinas, pero al final las cortinas quedaron bastante bien. Y los cuartos los hice también, los cuartos, los dormitorios están inspirados también en lo que son los habitantes de la casa en la serie de televisión. Son dos gemelos muy jovencitos, muy chiquitos, son, creo que tienen 5 o 6 años. No estoy muy segura de la edad de los gemelos, un nene y una nena. Un hijo más grande, una hija más grande y una hija entre medio. Así que son, sí, 3/4 de los chicos, 4 habitaciones para niños y una habitación principal. Ese es el cuarto de lectura, otro cuarto de lectura. La casa tiene varios cuartos de lectura con una chimenea y un piano. Traté de poner el árbol para los gatos, pero al final puse un piano. De todas formas, creo que en la casa que publiqué, que bajé en la galería, sí hay un árbol para que jueguen los gatos. Era difícil colocar las cosas o poner las actividades en distintos cuartos porque no estaba segura cuál cuarto era cuál. De los que me quedaron sin decorar, de acuerdo a lo que había visto en las fotos, que sabía que eran cada cuarto, los cuartos que sabía que tenían adentro. Después me quedaron cuartos que no sabía que había y puse lo que a mí me pareció, que es este cuarto también de música. Algunos cuadros que tienen algo que ver con música. Y este es el cuadro, este es otro cuarto que me hacía hacerlo en un cuarto de día, un cuarto donde se pueda pasar el tiempo, jugar al ajedrez, o está el bar también para preparar bebida. Al final saqué el árbol de gato para que jueguen los gatos y dejé un cuarto de día. Esa es la habitación de los gemelos. La traté de hacer lo más neutra posible porque los gemelos son un nene y una nena, así que no iba a ser demasiado rosa ni azul. La dejé neutra y la dejé que tenga que ver también la decoración con lo que se ve en la serie de televisión y con lo que es la casa. La casa no es muy colorida, es una casa gótica, oscura. De todas formas, los chicos tienen sus actividades en la casa, juguetes, escritorios. La mayoría de las habitaciones tienen estos armarios grandes, los armarios que les dicen en inglés para entrar, que se camina, porque es lo que se ve también en la serie de televisión, son armarios bastante grandes. Y tiene todo lo que necesita un chico, un niño pequeño, su pequeña estación para dibujo y poco más. Puse cosas del catálogo de depuración también, muchos juguetes, estos proyectos que traen de las escuelas, un diario, se puede agregar también más cosas. No quería sobre decorar la casa para que no se hiciera demasiado pesada a la hora de descargarla o de usarla, porque depende de la capacidad o lo grande o lo potente que sea una computadora, es cuánto se laguea al momento de jugar con una casa tan grande o tan decorada. Esas son todas cosas del catálogo de depuración, son esos muñequitos coleccionables y alguno que otro. Puse insectos y ranas, que se me hace que el gemelo varón, a él le gustaría tener ese tipo de cosas en el dormitorio. Otra vez, cada habitación, todas las habitaciones tienen pisos de madera, los dormitorios, pero tienen sus alfombras. Y traté de no repetir demasiado los muebles, ni las alfombras, ni los cuadros. Esta es la habitación de la nena, Teo, creo que se llama la nena. Es un poco, no es muy femenina. A Teo le gusta
jugar afuera, leer. Tío lee mucho, así que le puse sus libros. Se me hace que esta nena también sería el tipo de nena que estaría en los Boy Scout o Girl Scout. Tiene su panel ahí para hacerse del grupo. Su propio escritorio, sus propios juguetes. Parece más el cuarto. Es un cuarto neutro también. Básicamente un cuarto neutro como deberían ser todos. Algunas cosas del catálogo de depuración, de debug. Ahí le. Lo he visto en otros Sims. Le fabriqué un escritorio con biblioteca. Posiblemente no pueda acceder a la biblioteca detrás del escritorio, pero por eso le puse la otra al lado. Ahí sí va a poder acceder a los libros. Simplemente lo hice por decoración. Teo tiene uno de estos pececitos raros, pececito gótico. Su cuarto básicamente es un cuarto algo gótico. Y la decoración también. Me gusta el púrpura, me gusta el color púrpura para la habitación de esta nena. Y ya los últimos toques, me faltó una alfombra, no sabía bien qué alfombra iba a usar en esos colores, complicado. Algunos constructores la tienen más fácil, yo todavía estoy tratando de memorizar todo lo que hay en el juego, porque hay bastante elementos. Si uno tiene la mayoría de los packs, hay muchísimo elemento con que decorar. Y si uno abre el catálogo de depuración, ya ahí uno se vuelve loco. A Teo también le puse un insecto también. Y sí, todo eso del catálogo de depuración, muñequitos y le puse una colección de piedras también, que se me hace que a Teo le gustaría tener ese tipo de colecciones en el dormitorio. También todo eso del catálogo, ay, no, prácticamente no hay nada de CC en la casa, no hay nada que no sea del juego. No puse ninguna consola de videojuegos porque no se ve que tengan en esa época, pero se puede agregar en cualquiera de los cuartos o de las habitaciones de actividades. Este creo que es el cuarto del varón más grande. Ah, no, este es el cuarto principal, este es el cuarto de matrimonio, que también tiene una casa en lo que se ve en la serie de televisión. El cuarto principal tiene una cama muy bonita, con un respaldar muy, muy elaborado en madera. Esta era la cama, no casa. La cama que mejor le quedaba, la cama del pack de vampiros, si no me equivoco. Y ahí tiene su tocador, que también se ve en la serie, un tocador donde está la protagonista, la mamá. Y poco más, esa habitación no tiene mucho. Repetí la alfombra porque es la alfombra que mejor queda en todo este tipo de decoración. Y alguna que otra planta, posiblemente algún canasto con flores haya puesto en la versión final de la casa. Ah, y encontré esas mochilitas que me gusta poner en el cuarto de los chicos. Puse una en cada cuarto. Y ahí terminé, sí, todo lo que es el tocador con perfumes y cosas propias de un tocador de señora o de mujer. Flores, velas, posiblemente. Me gusta mucho poner velas. Y sí, ahí está el cuarto principal, listo. Es complicado poner pinturas y tratar de no repetirlas y de que queden bien con el estilo de la casa. Ese es el cuarto del hijo mayor. El hijo mayor es, cuando crece, se convierte en escritor, así que traté de hacer un cuarto de un adolescente. Es un adolescente al que posiblemente le guste mucho leer y escribir. Creo que es el cuarto que tiene también una computadora, si sí, puse una computadora y por supuesto biblioteca y poco más. Traté de hacer dentro de lo que es la casa un cuarto adolescente un poco divertido. Esa es una foto con algo que tiene que ver con deportes. No estoy segura si es muy deportista, pero creo que le puse algunas cosas de deporte. Más libros, muchos libros. Se me venía a la cabeza, a la mente, todo lo que tenía que ver con libros, porque él es de un adolescente al que le gusta escribir y al que le gusta leer. Todo lo que tiene que ver clutter con libros está en esa habitación posiblemente. Y me daba pena no poner una computadora. Los Sims necesitan computadoras prácticamente, tienen teléfonos celulares, así que aunque la casa sea antigua y esté inspirada en un tema o una casa vivida o en el pasado, los Sims viven en el presente. Esta creo que es la habitación de la hija mayor, que es la última que me queda. Que la hija mayor sí es más
de rosas o más delicada posiblemente, y es un adolescente también, y traté de no ser demasiado pinky, pero puse cosas tal vez inspirada un poco en el tema hippie o que se me vino a la cabeza porque es en la época en la que ellos viven, en los 70, así que es entre boho y hippie. Es una habitación donde me quise lucir un poco con la cama. Esa cama me gusta mucho, es una de mis camas favoritas en los packs, creo que es de las estaciones esa cama. Y quería hacerle un buen respaldar, pero no encontraba con qué. Al final utilicé, como ven ahí, cortinas y estas decoraciones de exteriores. Y me pareció que quedó bastante bien. O sea, es una habitación boho, una habitación bohemia. Y quedó bastante bonita, con todas sus cosas, una habitación grande. No se ve bien en la serie de televisión, no tengo idea qué es lo que tiene la hija en esta habitación, pero por lo que ella es, más o menos le decoré la habitación. No creo que quede mucho más por decorar en la casa. Lamentablemente perdí gran parte de las renovaciones que hice en el piso de abajo, cambié muchas cosas, sobre todo las estatuas que están en el hall de entrada. Y creo que decoré un poco más la planta de abajo, sí puse más cosas, más pequeñas decoraciones, sobre todo en la cocina, que creo que no había puesto demasiado. Gran parte de lo que filmé salió corrupto, así que no pude utilizarlo, pero volví a la planta de abajo y sí, puse pequeños detalles porque las actividades, las cosas principales que quería que la casa tuviera las tiene. Sus baños, sus dormitorios, su cocina y todo lo que es actividades para subir las habilidades de los Sims. Eso todo tiene que ver con pequeñas decoraciones y no mucho más. Esta creo que va a ser la última casa, como dije en el video anterior, la última casa de este tipo que haga por un tiempo, porque toma mucho tiempo y porque son complicadas a la hora de jugar. No es una casa que sea muy jugable porque es demasiado grande, pero fue divertido de hacer y bueno, divertido, espero que sea divertido de ver también. Ahí sigo colocándole a esta habitación todo lo que encontré de ese tipo. Todavía, como dije, estoy tratando de recordar qué es lo que tenemos en el juego. Por un tiempo se me dio por bajar muchísimo CC para decoración. La verdad que después de estar haciendo casas sin CC para el canal, me he dado cuenta de la cantidad de cosas que tiene el juego y que prácticamente no necesitamos mucho CC, a no ser que sea CC específico de cosas que no tenga el juego. Pero para armar una casa hay elementos y de sobra, de decoración y de todo. Este es el baño de la planta superior, que está dividido en lo que es los lavabos y un gran baño con una bañera. Creo que es una de las más grandes y más bonitas que hay en el juego. Y sus pequeños detalles de decoración que los Sims no usan, pero que quedan bien. Era un baño que me quedó bastante grande y tenía que poner de todo un poco. Están todos los canastos de lavandería. Si no tienen el pack de lavandería, no importa porque lo que puse de lavandería es muy poco. Y si no les gusta jugar con eso, también lo pueden sacar, ¿no? Eso no es ningún problema. Y esta es la segunda parte del baño que tiene esta imitación de hogar, que no es un hogar, puse unas velas ahí. Y traté de darle una pequeña iluminación exterior porque el baño no tiene salida exterior, pero hay una ventana que da a otro cuarto donde sí entra cierta luz, hay una luz un poco agradable y poco más. Eso es solo el baño, un baño lujoso, un baño bonito, como supongo debe ser esa casa. No se ven muchos baños en la serie de televisión, la mayoría de las veces no se ven baños. Y ahí me fui al. Ese es el catálogo simple de decoración de los Sims. Y creo que no me quedó mucho más. Ese es el famoso cuarto escondido. Que ahí tuve que hacer los arreglos para poder. Porque ese cuarto no tiene un ventanal como el que se ve que le puse ahí.
Y para tratar de hacer la casa bien por fuera, tuve que poner el ventanal, pero al final lo modifiqué y quedó como tiene que ser. Lo mismo con el ventanal del hall de entrada, que supuestamente da afuera, pero no sé cómo, porque no me daba bien el tema del interior con el exterior, no coincidían. Pero al último tiene su ventanal y la iluminación es bastante buena y los techos también quedaron bien. Eso me tomó tiempo darme cuenta, pero al final se solucionó bastante bien y la casa quedó aceptable. La verdad que el resultado no fue mucho mejor de lo que esperaba. Espero que disfruten del video, que disfruten de la casa, que la descarguen en la galería. Y bueno, cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan, pueden dejar acá en el video. Y nos vemos pronto en un nuevo video o Speed Build o en alguna serie con los Sims. Que tengan un buen día y gracias por estar ahí. Chao, chao.